administradora de Brotherhood, y aquí os traigo un vídeo sobre los animes de los que quiero una segunda temporada. Esta es la versión 2, hace ya algunos meses hice una versión número 1, por aquí arriba os lo dejaré por si queréis verlo. Y aquí voy a comentar otros nuevos 5 animes, pero antes de eso me gustaría comentaros que tengo un sorteo en activo, un sorteo que patrocina la empresa Blipo. Aquí arriba tenéis el link para participar y os animo a todos a que participéis porque eso significaría que en un futuro podría hacer más sorteos de este tipo. Y además de que son productos súper kawaii, 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 tenéis que participar. Así que antes de que el vídeo se me haga muy largo voy a comenzar con los animes de los que quiero una segunda temporada y voy a comenzar con uno fuerte, Panty and Stocking. Panty and Stocking no es que fuera un anime que me gustara demasiado, es más, el humor que tenía no era de mi estilo, se me hizo un tanto pesado, pero por favor el final de la primera temporada, wow, ¿vale? Wow. El final de la primera temporada es, en plan, termina, ¿vale? Termina, y en los 2 últimos segundos te hace ¡pa! Y te queda hola, hola, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y desde 2010 no tenemos una nueva temporada ni nada. Se ha anunciado que sí, máquina de pachinko y cosas así, pero nada relacionado con el anime. Y por favor, yo quiero ver qué es lo que pasa realmente, porque es cierto que el anime al principio no me ni fu ni fa, pero ya lo último que pasa en los 2 últimos capítulos, pues sí, eso sí me gustó más. Yo creo que es de estos animes de los que más espero una continuación. El siguiente se trata de un anime shoujo. Un anime que sé que la señorita Maika, la otaku, no me... creo que me va a regañar un poco. Y se trata del anime de Ao Haru Ride. La serie me entretuvo bastante, no es que ni se acerca ni siquiera a mi anime favorito ni de coña. Pero es un anime que, eso, me entretuvo mucho y tiene un final muy, pero que muy abierto. Y fue en plan, vale, necesito continuar, necesito saber lo que pasa. Porque realmente el anime lo devoré. Porque era eso, muy entretenido. Sé que tengo que pasarme al manga. Ha habido muchísima gente que me ha recomendado leerme el manga, pero entre tiempo y entre que tengo tantísimos mangas abiertos y hasta que no termine alguno, no quiero empezar con alguno nuevo, pues lo tengo ahí pausado en la lista de algún día llegará. Y bueno, como anime shoujo está bien, hay un par de cosas que no me terminaron de convencer demasiado, pero lo típico de series shoujo que a mí no me gustan las personalidades. Lo que sí se me hizo más agradable fue que la protagonista sí es más, un poquito más activa, más que la típica pavica de turno que no sabe hacer nada ni píllale en directa. El tercer anime que voy a comentar se trata de Magi. Magi tiene 2 temporadas, El laberinto de la magia y El reino de la magia, si no estoy equivocada. Y hace poco terminó su manga con un final completamente cerrado. Y yo creo que es una buena oportunidad para que se animen las productoras, el equipo de animación y todo para hacer una nueva temporada. Sé que lo que se acerca ahora en el manga es un poco pesado. Ni siquiera los protagonistas que salen no son los mismos, porque te van a meter un flashback enorme, pero que es ultra necesario para entender el mundo de Magi. Sé que no es demasiado adecuado para recuperar a la gente, pero me da igual, yo quiero una nueva temporada y yo quiero ver mi anime de Magi entero y terminado. Vale, como cuarto anime he escogido un anime cuyo manga me he enterado ya que este mismo mes finaliza, y se trata de Prison School. Al principio pensaba que este anime me iba a producir asco, ¿vale? Pensaba que iba a ser en plan un ecchi muy desagradable, pero todo lo contrario, es súper divertido, es súper entretenido, cómo cogen la broma y el tema del ecchi y le siguen sacando, porque es un género que realmente se saca al principio, pero es que después ya las bromas y todo deja de hacer gracia. Llega un momento que dices, otra vez lo mismo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero Prison School, eso no pasa. Prison School es como, siempre te parecen unos chistes como únicos. Y aprovechando ahora que el manga va a finalizar este mismo mes, sería una buena oportunidad para anunciar un nuevo anime y una nueva temporada. El siguiente se trata de un anime que, yo creo que posiblemente sea el anime que más probabilidad tiene de que saquen una nueva temporada, y se trata del anime de Mob Psycho 100. Es un anime súper reciente, del año pasado, y aunque no me gustó demasiado los primeros episodios, los últimos fue en plan ¡pum! Otro. Y me encantó Mob, me encantó todos los personajes y tenía muchas ganas de más. Era en plan, ¿no me puedes dejar aquí? ¿No me puedes dejar aquí esto? Yo creo que es el anime que más probabilidad tiene de todos los que he dicho ahora de obtener una nueva temporada del anime, porque es eso, es muy reciente. Pero bueno, yo lo quiero ya, yo quiero que lo anuncien ya. No quiero esperar y decir, sí, ya van a anunciar. No, quiero que lo anuncien ya. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Por ahora, de mi anterior vídeo, creo que ningún anime se ha cumplido, pero creo que con este sí voy a tener la suerte de que al menos 2, mínimo 2 animes van a salir de aquí. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué animes queréis vosotros tener una nueva temporada del anime y si estáis de acuerdo o en desacuerdo con algunas de las series que tengo yo aquí. Y bueno, antes de acabar me gustaría añadir que me he prometido que este mes voy a subir 2 vídeos a la semana. Me lo he prometido y los voy a cumplir hasta el final. Además ya estamos en la recta final, así que me toca hacer recopilación de todo lo que ha pasado en este 2017. Y nada, muchas gracias por verlo y ya nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Matané!